en vivo y en directo desde la Villa Deportiva Nacional. Vemos que los jugadores de la selección peruana están estampando sus firmas en dos polos de la selección, que va a ser entregado en los minutos posteriores al presidente de la República como un obsequio y una muestra de agradecimiento a esta visita que realiza a todo el cuadro que se encuentra concentrado en la Villa Deportiva Nacional, conocida por todos como La Videna, ubicada en el distrito de San Luis. Vemos ya que los miembros del seleccionado patrio ya están realizando algunos trabajos de calentamiento. Y el presidente de la República dialoga con los miembros del cuerpo técnico, algunas fotografías con él. Son los 28 jugadores convocados para este partido los que se encuentran ya prestos a realizar el primer entrenamiento. El gesto de saludar y desear los mejores éxitos en el encuentro a desarrollarse este viernes. Un hecho que hay que indicar es que este es el segundo encuentro que tiene el presidente Ollanta Humala Tasso con los miembros del seleccionado patrio, ya que antes de la Copa América, al gramado, al campo de fútbol, el presidente de la República ha recibido de obsequio una camiseta firmada por todos los miembros del seleccionado patrio. Fue incluso Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas quien le entregaron hace unos minutos esta camiseta autografiada por todos los miembros del plantel de fútbol de nuestro país. Antes, para quienes recién se conectan a la señal de TV Perú, antes de participar en este entrenamiento, el presidente de la República tuvo un diálogo con los miembros del seleccionado patrio en los camerines. Según se nos ha informado, el presidente les exhortó, les pidió dar todo el esfuerzo necesario para obtener un resultado positivo el día viernes, ya que todas las esperanzas de nuestro país están plasmadas en lo que pueda rendir nuestra selección y que estos resultados son un mensaje de unión, permiten la unión entre todos los peruanos. Es una fiesta poder apreciar a nuestra selección. Y sobre todo les ha pedido también tener mucho cuidado en su vida pública, en su vida también privada, ya que todo esto es un mensaje muy importante para la juventud. Nosotros vamos a retornar en breves minutos con más información desde este punto, la Villa Deportiva Nacional, La Videna, donde el presidente de la República se ha sumado a las labores de entrenamiento con el seleccionado patrio de fútbol. Regresamos en unos minutos. Adelante. Que no hay equipos grandes en la cancha, son 11 contra 11. Que confiamos en su trabajo profesional, en su disciplina. Queremos que ellos sepan a través de mi visita, que todo el pueblo peruano los quiere y los quiere mucho. Y que el hecho de que tengan su foto en una tienda, en una casa, en un garaje, en un cuarto de un niño, de una niña, involucra mucho. Que uno esté en el corazón de la familia peruana. Y creo que el fútbol nos puede unir a todos los peruanos. Estamos cansados de no clasificar en un mundial. Y tenemos que clasificar en este mundial, sí o sí. Y los muchachos se han comprometido a poner todo en la cancha, alma, corazón y vida. Van a entregarlo todo, como buenos peruanos que son, y todo el pueblo peruano tiene que alentarlos. Sin violencia, pero sí con mucho cariño, respaldar a nuestra selección. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Muy amable. Ha sido el mensaje transmitido por el presidente de la República, quien ha confirmado lo conversado con los miembros del plantel del seleccionado patrio hace unos minutos. En estos momentos el presidente está acompañado de la congresista Zenaida Uribe,
el director técnico de la selección peruana, Sergio Markarián, y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. El presidente estrecha la mano de Sergio Markarián, director técnico del seleccionado patrio. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Villa Deportiva Nacional en el distrito de San Luis. Presidente de la República ha visitado y ha dado todo su respaldo a la selección peruana de fútbol. Ha dicho de que el Perú está cansado de no ir a un mundial. Le ha pedido todo el esfuerzo necesario a los miembros de la selección de fútbol, quienes se han comprometido a poner alma, corazón y vida para lograr esta tan ansiada clasificación al Mundial de Brasil 2014. El presidente se dirige hacia una de las tribunas para continuar apreciando el entrenamiento del seleccionado patrio. Quienes recién se conectan a la señal de TV Perú, informamos de que el presidente participó en el calentamiento con los miembros del cuadro nacional, con los 28 jugadores que integran nuestro plantel, que ha sido convocado para este partido que se desarrollará el día viernes a las 8:15 de la noche en nuestro país, en nuestra capital, el encuentro con la selección paraguaya de fútbol. El presidente de la República ya se dispone a retirarse en compañía de la congresista Zenaida Uribe. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, se despide de los diferentes medios periodísticos que se han dado cita en la Videna para poder recoger estas imágenes y este hecho noticioso, ver a un presidente de la República participar del entrenamiento con la selección de fútbol de su país. Vamos a dar pase a Estudios Centrales. Adelante en Estudios.